aquí y ahora, viviendo un momento trascendental en nuestra historia, tanto personal como colectiva. Somos el primer centro de Granada y puede ser que en toda la provincia cumplir 100 años, 100 años de educación pública, que se dice pronto. Todos y todas los aquí presentes, de una forma u otra, hemos contribuido a hacer del GOME un centro de referencia para la educación. A lo largo de estos 100 años de vida de nuestro colegio, ha habido hechos que indican que siempre estuvo a la vanguardia de la calidad y de la innovación. Don Antonio Morales dispuso de una imprenta clásica, animó a escribir nuestros primeros textos, a imprimirlos y a reproducirlos en serie. Y a propósito, se entretuvo en comportarse durante una semana como un dictador de colmillo retorcido. Él, que era amable con todo y cada uno de nosotros, y nos trataba como adultos, bajitos, pero adultos. Y lo hizo para que aprendiéramos la diferencia entre los conceptos de democracia y de dictadura. Y esto en quinto de EGB. Aún hoy veo su rostro noble, su frente despejada, su estatura gigante, el gigante bueno. Aún escucho sus palabras profundas y cálidas, su sonrisa de complicidad con sus alumnos. Pocos minutos antes de que saliéramos a las 5 de la tarde, colocaba en el tocadisco El Lago de los Cisnes. Yo le quería hacer entrega a Ricardo una foto donde él aparece con Soler Bam entregándole ese diploma al curso de turno, para que él lo ponga en su casa. Ricardo nos ha donado al colegio y vino desde su casa con una colección estupenda de libros para que los niños de ahora pudieran la vida es mucho más importante si además tengo personas como don Miguel Carrascosa a mi lado, que es una institución también, tanto como profesor como persona, y que me ha enseñado mucho a todos. Me tengo que acordar también de la gente que no está, del grupo La Guardia, mi compañero Juan Enrique Moreno Conejo, que falleció, y que también era antiguo alumno de este colegio. Y me tengo que acordar de los padres y madres que también han hecho que nosotros podamos ser antiguos alumnos de este colegio. Me tengo que acordar, obviamente, de los que no están, y me tengo que acordar de mi madre, que es la que no está, y que ha hecho que tengamos cinco alumnos también. Hoy puedo decir en mi pequeña biografía que ha sido un día hermoso, porque ha hecho renacer en mi corazón y en mi cabeza pues años que pasaron, pero que consagramos desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche durante 16 años. Para mí es un orgullo haber estado en este barrio tan entrañable del Albaicín y haber compartido con padres y madres de una situación económica y social muy dura en aquella época. Entonces el colegio sirvió también de comedor y de colegio al mismo tiempo. Por tanto, no me pesa, todo lo contrario, los años de sacrificio y de entrega total a este centro ejemplar que cumple ahora 100 años de escuela pública. En el año 1974, y fruto de un trabajo de años del maestro don José Alcázar, un equipo de balonmano masculino e infantil, fuimos ganadores por primera vez del Campeonato Provincial de Granada, luego del sector de Aguadulce María y por último sexto de España en el Nacional de León. Este hecho por sí solo ya es destacable y digno de admiración, y máximo cuando la precariedad era parte consustancial de nuestras vidas. Pero lo más impresionante fueron las generaciones posteriores, pues estas, que algunas tutelé como entrenador, batieron récords de triunfos y gestas inimaginables hasta entonces.